Comenzamos en la provincia de Santiago de Cuba. La Loma de la Esperanza, en el municipio de Tercer Frente, acogió el tributo de recordación al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, en el aniversario 12 de su partida física. Ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del pueblo cubano, fueron depositadas ante la sepultura de mármol negro que preserva los restos del querido comandante Almeida. Una representación del pueblo de Cruce de los Baños, un poblado cabecera del Tercer Frente, acompañada por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de Cuba, y las autoridades del territorio santiaguero, rindió honores al combatiente del Moncada, de la Sierra Maestra y del triunfo de la Revolución, siempre fiel a las ideas de Fidel. El mausoleo a los mártires del Tercer Frente Guerrillero Mario Muñoz Monroy fue el centro de homenaje para el querido comandante Juan Almeida Bosque, quien lideró junto a Fidel y Raúl la ofensiva del ejército rebelde contra la dictadura de Fulgencio Batista hasta alcanzar la genuina independencia de Cuba.